ha llegado. Y sí, como les dije, Roman Reigns viene de 30 días de suspensión. Dicen que pues rompió las políticas sobre consumos de esteroides o drogas, y así que fue suspendido. Y esta es una de las razones por la que yo creo que Roman Reigns va a ser castigado. La WWE es muy estricta en los temas de dopaje. Ha expulsado y ha botado de la empresa a luchadores por consumo de drogas. Y no creo que a Roman Reigns lo premien por haber consumido drogas. Así que lo van a castigar. Si tenían pensado darle el título en este evento, me parece que lo van a alargar un poco más su reinado. Así que el único ganador, a mi parecer, es este hombre. Uno de los mejores luchadores hoy por hoy en el roster de la WWE. Y aunque les duela, niñatos, es mucho mejor que Dean Ambrose y es mucho mejor que Roman Reigns. ¿Se quejan de que Roman Reigns tiene solamente unas movidas? Yo les puedo asegurar que Roman Reigns tiene más movidas que Dean Ambrose en este momento. Tengo un amigo en el gimnasio que era muy fanático de Dean Ambrose, y cuando me escuchaba hablar mal de Dean Ambrose se sentía ofendido. Le expliqué por qué hablo mal de Dean Ambrose. No es que hable mal, sino por qué no me cae Dean Ambrose. Le expliqué que tú amas o te gusta mucho Dean Ambrose, pero vas a empezar a odiarlo o a aburrirte o a llamarlo hasta bulto y sobrevalorado cuando veas que se enfrenta con luchadores que se lucen en los combates, como en Raw y en SmackDown. Seth Rollins se lució y perdió. Y la manera en la que perdió, con un DDT, que la verdad es el finisher menos impactante o menos doloroso, por llamarlo de una forma, ¿no? Imagínense que Dean Ambrose vuelva a ganar en Battleground aplicando ese DDT y cubriendo a Seth Rollins o cubriendo a Roman Reigns, luego de que Seth Rollins se luciera y de que Roman Reigns también se luciera. Puede tener un personaje algo interesante Dean Ambrose, pero a la larga ya empieza a cansar a algunos. Y mi amigo me dio la razón en el gimnasio, me dijo, no me gustó ver a Dean Ambrose ganando con un DDT a Seth Rollins que se lució en todo SmackDown. Y pues sí, y solamente tuvo dos defensas titulares. Imagínense que sea un campeón bastante dominante y que siempre gane de la misma forma. Sería más abuchado con el tiempo, más abuchado que Roman Reigns, la verdad. Así que, si me dicen que los posicione, yo creo que primero está Seth Rollins, luego está Roman Reigns y por debajo de los dos está Dean Ambrose. Espero respeten mi opinión, yo respeto la opinión de ustedes. Ustedes tienen muchos millones de fanáticos Dean Ambrose, así que pues, se los ha ganado. Pero el día de hoy en Battleground, les puedo asegurar que Dean Ambrose no saldrá siendo más campeón de la WWE. Porque el campeón puede ser Roman Reigns, puede ser, aunque está castigado, así que solamente queda un hombre. ¡Ja! Miren su rostro, está totalmente asustado, sabes que vas a perder. Y además, ahora, los dos me están viendo, ¿qué pasa? ¿Por qué los dos quieren estar conmigo? ¡Qué hijos de su puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! La unión acabó muy rápido, ¿verdad, Roman Reigns? ¡Demonios! Creo que estos dos insectos se van a unir para acabar al más talentoso de los tres. ¡Ah, no! No pueden confiarse. Bien, entonces haré equipo con... ¡No! No llamen cobarde a Seth Rollins solamente por ser astuto. Eres el oportunista por excelencia. El único luchador que puede llenar los botas de Edge. Voy a esperar que ellos dos se acaben mutuamente para después aplicar mi super finisher y... ¡Ándate a cagar! ¡Qué hijo de su madre! El Roman Reigns. Bueno, ya, no voy a fanfarronear tanto y voy a darle su merecido a Dean Ambrose como si no hubiera un mañana. ¡Toma! Ya ven, miren, hasta Seth Rollins puede aplicar el finisher de Dean Ambrose de una manera bastante rápida y hasta más letal que él. ¡Uy! Lo estaba pisando los dos, ¿eh? ¡Ah! Vamos a empezar a bailar un jarabe tapatío en el cuerpo de Dean Ambrose. Creo que Roman Reigns también está empezando a caerle mal. ¡Ah! El lunático. Bueno, Seth Rollins es un maricón que está diciendo en los comentarios. Bueno, este libretazo, ¿no? ¡Oh, Bulldozer! Vamos a demostrarle lo que no es ningún maricón, mi caballo Rollins. Voy a acabar con los dos. Ven aquí, Roman Reigns. También tengo para ti algo. Otro super DDT. Es un verdadero finisher. No la basura que aplica Dean Ambrose. ¡Otra vez! Los estoy dominando completamente. Y también puedo... ¡Uy! ¡Oh, no! Bueno, el más fuerte. Tal vez el más ágil sea Seth Rollins, pero definitivamente el que más poder tiene es Roman Reigns. Así que no sé qué es lo que tiene Dean Ambrose. Uy, me estoy punteando encima. No sé qué podría tener de caracterizado Dean Ambrose. Dicen que es un loco, que es extremo. La verdad es que nunca he visto que haga algo extremo. Ni siquiera he visto que pueda cargar a alguien. Bueno, no lo voy a golpear porque sé que Dean Ambrose... ¡No! ¡Uy, por la puta madre! Casi pierde. Mejor no voy a confiar, ¿eh?
Saludos para Jimmy Esteban Eddy, porfa saludas. Santiago Barrera Paez, saludos amigo mío. También saludos para Elix Tri, para Sebastián Garrido. Uy, estamos... ¡Ah! Escupe toda la droga que no has consumido en todos estos 30 días. Puede ser que Robert venga dopadísimo y tenga muchísima resistencia en este combate. Tengo un movimiento especial y obviamente se lo voy a aplicar al más. ¡Ey! ¿Ya se lo aplicaron? No, ahí lo tengo. Y es el gran... ¡Toma! ¡Uy! Miri aplicar el pisotón contra la acera, pero Robert Reigns... ¡Esto también es bueno! ¡Ah! ¡No! ¡No puedo aplicar ni movimientos especiales! Holger Vera quiere saludos, Kenry también quiere saludos. Y miren, es muy difícil, ¿no? De que puedan con el peso de Roman Reigns, es el más pesado de los tres. Y como les dije, también es el más poderoso. Y creo que ya gané, aunque no va a ser nada fácil. En una triple amenaza tenemos que estar bastante pendiente de los dos adversarios. Porque, y también lo bueno de esto es que no hace falta cubrir al campeón. Podemos cubrir a cualquiera. El primero que llegue a hacer el conteo de tres será el nuevo campeón de la WWE. Y voy a... ¡Ay no! ¡Carajo! ¡Me agarró el lunático! Saludos para WWE Latino, para Fabulous Noise y también para Jorgito Mr. Killer. Ok. Tengo un movimiento especial, bueno ya no tengo un movimiento especial, lo acabo de gastar porque no se queda guardado. Mientras más vas golpeando, mientras tengas un movimiento especial, pues ya se carga el finisher, ¿no? Y te quita el movimiento especial. Pero vamos a ver quién quiere aliarse conmigo. ¡Sí, sí, sí! ¡Con Dean Ambrose! ¡No puede ser! ¡Oh, no importa! Hay que unirlos para acabar con el más poderoso. Esa sería una buena estrategia, ¿no es cierto? ¡Vamos, Dino! ¡Sigamos aplicándole más movidas! ¡Ahora, ven aquí! ¡Hagamos algo entre los dos! ¡Acabemos con el paquetazo y bultazo de Roman Reigns! ¡Para luego seguir con el otro paquetazo y bultazo de Dean Ambrose! ¡Nunca confíes en el oportunista por excelencia, Seth Rollins! ¡Y listo! ¡Tengo un finisher! ¡Se lo voy a aplicar! ¡Y vamos a ganar de una manera bastante rápida! ¡Listo! ¡Lo he conseguido! ¡Oh no! ¡Se levantó! ¡Tengo que alejarlo de la zona de peligro! ¡Bien! ¡Oh no! ¡Se recuperó el niñato este! ¡Ahora sí verás! Aunque tengo que tener bastante cuidado porque Dean Ambrose tiene un puto finisher en de rendición, ¿no? Y sabe que mi punto débil era rendición. Así que ahora verá, por la reputa madre, ¿no? ¡Oh, me cagó Roman Reigns, huevón! Era un finisher, apliqué el finisher aéreo que Seth Rollins ya no aplica tanto. Pero el bulto me lo... ¡Oh, le saqué sangre! ¡Ah, te lo merecías! Y ahora acabaré contigo. Tú serás el primer eliminado. Bueno, no es eliminación, pero tú serás el cobrador. ¡Oh, me cagó el cabrón este! Estaba a punto de aplicar mi pisotón contra la acera a Roman Reigns, que está mareadísimo. Le acabo de sacar sangre con la bulldozer. Saludos para Diego Varela. Oh, también para Judith. También para Axel Benoit. Eddie, salúdame a mí. Y también para su amigo Osmar. O Omar, no lo sé. No quiero estar muy desconcentrado porque necesito ganar. Necesito ganar. Y quiero aplicar mi pisotón mata insectos a cualquiera de estos dos niñatos. Uy, no puedo. Saludos para Eddie. Cuando Randy Orton hable en Battleground. Ah, verdad, sí. Va a ser entrevistado por el mejor en el mundo en lo que hace, Chris Jericho. Y seguramente, bueno, sería un sueño, ¿no? De que aparezca en ese momento Brock Lesnar. No creo que aparezca. Pero ahí está, super. Esta es la razón por la que no quiero estar viendo los comentarios. Oh, ¿qué tiene? ¡No, Roman Reigns, no lo vas a hacer! ¡No te voy a permitir! ¡Cualquiera menos tú, hijo de tu madre! Y ahora verás lo que puedo hacerte. ¡Venga aquí! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! No. Pensé que iba a ser su DDT miserable. Aunque a decir verdad, Seth Rollins no puede perder con una movida tan simple como esa. Ok, voy a respirar un poco, a tomar aire, porque Seth Rollins está muy cansado. Y Dean Ambrose tiene movimiento especial, así que sería... feo para Seth Rollins. Ah, creo que me está llamando Roman Reigns. Bueno, si quieres que apliquemos movidas en especial, digo, en equipo, vamos a hacerlo. A Roman Reigns también tiene un finisher. Creo que está a punto de decir y aplicar su lanza. Saludos para Chupamela, para Matt
Costanzo, también para Luis Ramírez, para Omega 777. Y qué tonto que eres, como si te fuera a permitir ganar tan fácil, Roman Reigns. Aunque dejó tocadísimo a Dean Ambrose, así que podría aplicar la técnica de Edge, el oportunista por excelencia. Saquemos de el ring a Roman Reigns y ahora golpea al lunático. Y listo, también tengo algo para él. Hagámoslo sangrar de la misma forma en lo que le hicimos sangrar a Roman Reigns. Toma, pisotón, matabultos. Lo sangró. Y que ¡ay, no, 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 no! ¡Rápido, rápido! No, maldita sea, y venía el romano estúpido, tengo que acabar con él también. ¡Uy, las lanza! Felizmente lo sorteé a tiempo, porque si no lo hubiera soltado, hubiera sido sorprendido por la lanza de Roman Reigns. Todavía, todavía estoy en peligro. Aunque tengo dos finisher, ¿eh? Tengo dos finisher. ¡Qué tonto que eres! Aún sigues drogado, ¿no es cierto? ¿Qué te hace pensar que vas a ganar tan fácil mientras yo esté a completamente sano? ¡No jodas! ¡Uy! Pensé que iba a ser el finisher. A ver, a ver, a ver, a ver. Tiene finisher, tiene movimiento especial. Su llave de sumisión, no sé si es movimiento especial o finisher. Tengo que estar bastante precavido de no caer en su llave de sumisión. Y voy a romperle la espalda. Un sello ya, un sello de fábrica de Seth Rollins. El bombazo. Iba a darle el bombazo contra el esquinero. Saludos para Elix Trex Max. Miren, Dean Ambrose sorprendió a Roman Reigns. Bloqueó su ataque. Ah, no, no, no. Quiere hacer algo. Quiere hacer algo. Quiere hacer el chic, chic, chic. Sí. A ver, vamos a ver. Vamos a esperar a que haga su finisher, ¿ya? Roman Reigns. Que sorprenda a Dean Ambrose y luego lo atacamos y lo acabamos. Ey, salúdame, saludos para Linda Martínez. Eddie, sin duda alguna eres el mejor. ¡Mire la lanza! Demostraré por qué Seth Rollins es el más inteligente de los tres. Oye, tonto. ¡Al otro, imbécil! ¡Al otro, huevonazo! ¡No! ¡Por perdido una oportunidad de oro! ¡Está acabado el campeón! Y también él. Bien, ahora demostraré el verdadero talento de mi caballo Rollins. ¡Vean esto! ¡Oh, genial! ¡Oh, se recuperó! ¡Se recuperó Dean Ambrose! Podría aplicarle el pisotón, ¿no? El pisotón a Dean Ambrose está recuperándose poco a poco. Pero no por mucho tiempo, que se ha sorprendido. ¡Ah, ¡oh, no! ¡Quería aplicarle mi pedigrí! ¡Mi pedigrí! ¡Toma! ¿Cómo te atreves a golpear? O a bloquear, mejor dicho, mi super pedigree. Hoy sería más épico ganarle al campeón, ¿verdad? Sí, voy a ganarle al campeón. Voy a cubrir al campeón, ¿eh? Saludos para David Villarre. ¡Oh! ¡Está noqueado! ¡Está noqueado! ¡Oh, no! ¡Pero yo también estoy cagado! ¡No, no, no! ¡Árbitro estúpido! ¡Espérate! ¡Ja, ja! Aún tengo muchas fuerzas para salir de los conteos. Y Dean Ambrose está totalmente acabado. No puede ni siquiera levantarse ni moverse. El que cubre a Dean Ambrose definitivamente será el campeón. Eddie, ahora tienes cable. Verás Battleground. No, no tengo cable, amigo. Battleground lo voy a ver en página. Y la página que voy a ver lo voy a compartir con ustedes aquí, pues, en mi grupo de Facebook, ¿no? Ok. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién le gano? Uy, Roman Reigns se dio cuenta de que si no acaba conmigo primero, no va a poder llevarse la victoria. Así que hay que sacar afuera del ring al romano. Y ahora apliquemos el pedigree al ex campeón. Uy, no. No, 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 no. ¿No fue movimiento especial? No. Pero tiene movimiento especial, ¿eh? ¿Tiene movimiento especial? ¡No! ¡Llave sumisión! ¡No! ¡No! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Este Roman Reigns entra rápido! ¡Puta madre! ¡Vamos! ¡Entra rápido, concha de su! ¡No quiero perder por el bulto este! No hizo falta que me ayude Roman Reigns. Felizmente todavía. ¡Miren! ¡Uy! Estaba a punto de aplicarle el golpe de superhombre. Y si se lo logra aplicar, puede ganar el Roman Reigns este. ¡No lo hagas! Ok. A ver, a ver, a ver. Está sangrando Roman Reigns. Y también está muy cerca de que Dean Ambrose sangre también. No voy a dejar. Dean Ambrose es el que está más afectado de los tres. Pero quiero que Roman Reigns le aplique un movimiento especial más al dinosaurio. Pero solamente quiere cubrirlo y ganar rápido. Eddie, ¿a qué facción? Eddie, ¿puedes subir Pokémon Go? Franklin 945. No, no tengo Pokémon Go. No tengo un celular que lo corre. Creo que en Perú ni hay siquiera Pokémon Go. Uf, casi me sorprende.
Dean Ambrose, pero tengo a los dos a mi entera disposición. Miren, el super rodillazo. Ah, no, no, no. ¡Uy! ¡Caí mal! ¡Viene! ¡Viene él! ¡El super golpe del romano! ¿Lo dará? ¡Lo hizo y lo hizo sangrar! ¡Uy! ¡Está muy, muy mareado! ¡Puedo ser el oportunista! ¡El nuevo oportunista por excelencia! ¡Dean Ambrose está totalmente acabado! ¡Totalmente acabado! ¡El pedigrí! La movida, querido del jefecito Triple H, le dará la victoria a mi buen caballo. Cúbrelo rápido, vemos la repetición, claro que sí. Roman está totalmente fuera de combate. Aléjalo, aléjalo un poco de las cuerdas, porque Roman está a punto de comprarse. Vamos, vamos, caballo, caballo, cúbrelo rápido, cúbrelo rápido. Árbitro estúpido, cuenta. No, Roman Reigns, aléjate de aquí. Oh, estamos tan cerca de ganar. Toma. El árbitro. El árbitro está noqueado. Vamos, caballo, saca algo. Saca algo del ring, fuera del ring. Sí. No, métete, métete. Porque lo va a cubrir. Bueno, se está botando, Dean Ambrose. No sé qué vaya a hacer. Ya no puedo sacar nada de abajo del ring. Su DDT. No sabe. Uy, lo bloquearon al huevonazo. Esa llave ya está muy aburrida. Cualquiera puede bloquearla. ¡No! ¡Que no! ¡No! ¡Al otro! ¡Uy, me golpearon los dos! ¡Oh, bombazo! Y a ver, tengo el comeback. Sí, 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 me voy a levantar rápido. Eso es lo bueno. Y se lo voy a hacer a Dean Ambrose. ¡Toma esto! Sí, 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 sí. Nos estamos luciendo una vez más a este en los gameplay. Seth Rollins se luce de una manera devastadora. Soy el mejor. Ok, ok, ok. Tengo un momento especial. Hoy me sorprendió Roman Reigns. Tiene un momento especial Roman Reigns, ¿eh? Puede sorprenderme. Tengo que bloquear. Si logro bloquear su momento especial, será. Lo hice. Lo hice. Y encima... el pedigree para él también. Estoy destruyendo a los dos. Y Dean Ambrose quedó completamente noqueado. Ya no quiere saber nada del combate. Se levantó. Creo que estaba haciendo ese huevón. Se estaba haciendo el huevón. Ay, me sorprendió. Puede cubrir a Roman Reigns. ¡No la cubras! ¡No hagas eso! ¡No, no, no! ¡Levántate, Roman Reigns! ¡De porquería! ¡Lo hizo! ¡Genial! ¿Cómo te haces el estúpido? Me engañó, me logró engañar Dean Ambrose. Pensé que estaba noqueado en la esquina, pero también estaba esperando el momento adecuado para sorprendernos. Pero también estaba dando. ¡Oh, se sigue levantando! ¡Qué duro que es este! Pero bueno, un pedigrí definitivamente acabará. Y encima lo estamos humillando. Sí, 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 sí. Un pedigrí más será el final a Dean Ambrose. Y se está recuperando Roman Reigns. Está un poco cansado. Diego López, saludos. Casito Dino, dice Brian Ampari, se estaba emocionando muchísimo. Sí, 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 sí. Prepárense para el domingo, va a haber muchos momentos así. Muchísimos. ¿En qué vamos a pensar? ¿De que va a ser el ganador Dean Ambrose? ¿De que va a ser el ganador Roman Reigns? ¡Oh! Casi me aplica el golpe de superhombre. Bueno, en este caso de superbulto, ¿verdad? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, tonto? Tú no eres muy conocido por usar llaves extremas, ¿o sí? ¡Qué simple! ¡Qué simple son tus movidas! ¡Palabras! Ok. Tiene un finisher Dean Ambrose, ¿eh? Y yo voy a hacer las burlas. Vamos a burlarnos de los dos. Está demostrando Seth Rollins por qué es el más talentoso del ex escudo. Y bien, creo que llegó el momento de acabar el combate. ¡Oh, no! ¡Uy! Quería aplicarle pisotón mata insectos sin que se diera cuenta Dean Ambrose. Aunque ahora los dos están bañados en sangre. Y me quiere dar el DDT. Me quiere cerrar la boca. ¡Uy! Me lo hizo, huevón. ¡No! ¡A mi caballito Rollins! ¡No! ¡Uy! Eso me va a dejar fuera de combate por mucho tiempo. Felizmente Roman Reigns está cerca. Uy, miren, me quiere cubrir, me quiere humillar a toda costa. Pero no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Levántate, caballo Rollins, levántate, levántate, levántate. Estás muy cerca de recuperar lo que nunca debiste haber perdido. Saludos para Luis Su, para Dears. Uy, miren, fue un finisher. Esto es un momento, oh my god, de parte de Roman Reigns. Sí, es
esto acabará definitivamente con Dino. Uy, no, debía haber primero golpeado a Roman Reigns. ¡Gané! Y gané de una manera bastante oportunista. Vamos a ver los mejores momentos del combate. Bueno, hicimos añicos a Dean Ambrose, la verdad, fue el que más castigo recibió. Y el último castigo fue un momento, oh my god, después de haber recibido como dos pedigrí, creo. Y aquí está. Espero que os haya gustado. Mejora la calidad de la cámara, Steven Munera Mejía. Estamos en vivo, por eso se ve raro. Luego voy a subir el video en HD, ahí lo vas a ver, para que no te quejes. Jaciel 2K16. Eddie, haz la carrera de un personaje, de tu personaje, si puedes. Sí, lo voy a hacer en el próximo juego 2017, porque si lo hago en este juego va a ser muy repetitivo. David Villarreal, he vuelto. Y Logan, ¿cuáles son tus predicciones para el evento? Bueno, imagino que no has visto las simulaciones de toda la semana. Allí he estado hablando sobre quiénes van a ganar, pero en este combate, pues yo creo que va a ganar Seth Rollins. Debería recuperar lo que perdió, ¿no? Porque sufrió, vino de una lesión bastante difícil de la rodilla. Se convirtió en campeón, pero por el maletín de Dean Ambrose lo perdió. Así que ya es hora de que Seth Rollins tenga lo que se merece. Haber superado una lesión de esa forma. Y aquí miren el momento, oh my god, los super botazos del romano. Aunque esa movida lo dejó muy cansado. Ya estaba muy cansado, de hecho, Roman Reigns. Ni siquiera pudo llegar a tiempo para interrumpir el conteo de Seth Rollins. Y todavía campeón. Bueno, y nuevo campeón. Sí, de los pesos pesados de la WWE. Mi caballo, Seth Rollins. Por fin tienes lo que te mereces, caballo mío. Ok, se convirtió en campeón. Y ahora no hay maletín que pueda arruinar este momento tan mágico. Y cuando veamos esto en Battleground, imagino que aparecerá nuestra jefecita Stephanie McMahon, aplaudirá y le levantará el brazo al mejor caballo del establo de todo el roster de Raw. Y será la cara de Raw, ¿no? E imagino que ya luego tendrá una rivalidad con Roman Reigns seguramente. O de ser mejor con ya otros luchadores como Kevin Owens, Sami Zayn, Cesaro. Y hay mucho talento en Raw, ¿eh? Creo que los mejores luchadores han quedado en Raw. Y espero que les haya gustado la pelea, estuvo muy buena.